Hola, bienvenidas y bienvenidos a Android 5x1. En este vídeo recopilatorio que suelo hacer cada mes, os traigo aplicaciones de muy distinto origen y que puede valer más o menos según el uso que tú hagas de tu dispositivo Android. Vamos con la intro y comenzamos. La primera aplicación se llama Walkie, es una aplicación que nos permite contactar con personas que no conocemos de nada de dos formas, mediante una llamada, una llamada anónima totalmente, solo vamos a conocer hasta que esa persona decida contestarnos su nombre y su origen, y también podemos hacerlo mediante texto. La forma de contactar mediante llamada de voz lo haríamos de esta forma, la parte central es que tenemos que esperar a que se llenen estas cositas y una vez ahí pues cabe la posibilidad de que ya podamos entablar una conversación mediante teléfono. Y luego tenemos la parte de texto. En esta parte de texto, si le damos a la parte superior derecha, vamos a poder crear una pregunta tipo Ask. Supongo que todos conoceréis este portal web donde tú de forma anónima puedes responder y preguntar lo que te apetezca. Después tenemos la zona de las alertas. En esta parte de aquí vamos a ver las interacciones que hace la gente con nuestro contenido. Y en la parte de aquí tenemos nuestro perfil. Así que es una aplicación que es gratuita, muy sencilla, y la podéis encontrar, al igual que todas, en la descripción. Continuamos. Definitivamente Rooms es una de esas aplicaciones que se acaban quedando en un dispositivo. Su funcionamiento es muy sencillo, tan solo tienes que poner los datos con los cuales accedes a tu portal de móvil, es decir, Yoigo, Movistar, Vodafone, etcétera, etcétera. Pones tus datos y puedes acceder aquí a todo el consumo que hagas de tu dispositivo, o sea, de tu línea más bien. Puedes ver cuántos datos has consumido, cuántos minutos has consumido, también cuál es el consumo estimado de tu factura, descargar la última factura en formato PDF. Si estás pensando, por ejemplo, en cambiar de tarifa, Rooms lo que hace es, de una forma muy sencilla, presentarte una serie de opciones para poder cambiarte de operador. Y aquí tenemos una serie de ejemplos de ciertas compañías. Por ejemplo, vamos a ir a la de MásMóvil y aquí vamos a tener cómo se llama el operador, de qué cobertura de alguna forma depende. En este caso, MásMóvil trabaja bajo la red de Orange, la modalidad de pago, si tienen voz IP, si tienen voz en HD, cuál es el coste de las llamadas, si hay establecimiento, si no hay establecimiento. Como veis, muy, 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 muy completo. ¿Pero qué es lo mejor de todo esto? ¿Os gusta esta oferta? Le dais a me interesa y aquí directamente, si pulsáis, vais a llamar al operador. Y de forma directa vais a poder contratar o podéis migrar o podéis hacer una contratación en 5 minutos. O sea, es tan fácil como llamar al operador desde la aplicación y hacerlo. Pero podemos buscar una tarifa personalizada para nosotros. Vamos a darle a buscar y vamos a buscar llamadas ilimitadas tanto a fijo como a móvil. Imaginaos que sois un autónomo o una pyme, una pequeña o mediana empresa, y queréis llamadas ilimitadas a fijos y a móviles. Y aquí tenemos las dos tarifas. Lo único que tendríamos que hacer es pulsar y ver qué nos ofrece cada una de las tarifas. En este caso, pues, obviamente el operador es Vodafone y la cobertura es Vodafone. Compromiso de permanencia, cuál sería la modalidad de pago, las llamadas serían ilimitadas, el establecimiento estaría incluido y que todos los precios incluyen el IVA, es decir, al mes pagaríamos 15 euros. Le damos a me interesa y aquí directamente nos vamos al portal web a contratar, pero aquí no acaba Rooms, tenemos un par de detalles más. Novedades. Dentro de novedades, vamos a esperar un momentito a que cargue, vamos a ver ¿qué cambios han habido en las diferentes tarifas según el operador? Esto está genial porque te enteras de las últimas novedades acerca de las tarifas. Dentro del blog vamos a poder acceder a las diferentes noticias que Rooms sube a su página web. Por ejemplo, queremos ver las ofertas de verano de Yoigo. Vamos a esperar a que cargue y de esta forma vamos a poder ver o visualizarlo más bien en un formato móvil, mucho más cómodo que otros formatos que presentan otras páginas web. Datos. Como veis, es una aplicación muy sencilla con la que vais a poder ahorrar seguro si os tomáis un poquito de tiempo, 5 o 10 minutos, no os llevará más. Y vais a poder comprobar qué precios maneja cada operador. Un detalle antes de terminar, esta aplicación funciona únicamente, como habréis comprobado, con operadores españoles. ¡Vamos a por la tercera aplicación! Esta aplicación se llama Te Ayudo, también es gratuita, la podéis encontrar en Google Play y en la descripción. Nos va a ayudar a, de alguna forma, sobrellevar ciertas tareas o ciertos aprendizajes que tengan que llevar estas personas que tengan autismo. De una forma muy, muy, muy sencilla, vamos a poder tener aquí unos ciertos números. Yo en este caso he puesto uno X, que se llama profesor. Podemos tener números de teléfono por si esta persona pues quiere comunicarse de alguna forma. Podemos también mandar algún SMS y podremos tener también aquí en esta parte un calendario con las actividades que se estén realizando. Luego tendríamos la posibilidad de irnos aquí, podríamos acceder a el audio de cómo se pronuncia cada palabra. Cantar, cenar, bañar, cocinar,
Dar besos. Como veis, de una forma muy sencilla, ¿vale? Tenemos aquí también descripción, descriptivos, una miscelánea para las horas. Muy gráfico para que la persona que lo padezca de alguna forma, con un pequeño aprendizaje, pueda acceder o aprender a utilizarlo muy rápido. Después tenemos aquí los mapas. Dentro de los mapas vamos a acceder, por ejemplo, aquí tendríamos casa, ¿vale? Podríamos acceder ahí y podríamos tener una serie de ubicaciones conocidas para que la persona sepa llegar a esos sitios utilizando esta aplicación. Y para finalizar tendríamos aquí dentro de los ajustes la opción de configurar tanto los números a los que querríamos. Por ejemplo, podríamos darle a seleccionar contactos y dentro de seleccionar contactos podríamos añadir nuevos números de teléfono que nos aparecerían donde visteis al principio que ponía profesor. También podríamos modificar el tema de los mensajes, es decir, los números a los que enviar SMS, los mensajes de voz, los mapas. Desde aquí podríamos incluir las localizaciones, ¿vale? Por ejemplo, casa, casa de la abuela y cositas así. Así que, como os digo, no cuesta nada. Tardas un minuto en descargar la aplicación y 5 minutos en utilizarla y en valorar si cabe la posibilidad de utilizarla o no. Esto, de todas formas, yo os recomiendo que si tenéis a alguien a vuestro alrededor que tenga autismo, lo consultéis la utilización o no de la aplicación con el logopeda. Always unique, totally interesting, sometimes mysterious. ¿Qué en español quiere decir? Siempre únicos, totalmente interesantes, a veces misteriosos. Continuamos. TickTick es una aplicación muy sencilla, es un calendario, por decirlo de alguna forma, en el cual vamos a poder poner nuestras tareas. También es gratuita. Tengo aquí de hacer top aplicaciones que ya la podría quitar, podríamos modificarla si queremos, podríamos poner una descripción o podríamos cambiar la fecha o darle una cierta prioridad. Si tocamos ahí prioridad, si tocamos aquí la fecha. Bueno, yo ya la tengo realizada, podríamos quitarla y podríamos ver también las tareas que tenemos próximamente. Yo de momento solo tengo esta, pero si cambiamos de mes, por ejemplo, aquí tengo el dentista. Podríamos modificar y también podríamos ponerle una alarma. Y es súper liviana, pesa muy poquito y ocupa muy poco en tu dispositivo Android, lo cual quiere decir también que ocupará poco en el rendimiento de tu dispositivo. Si tienes un dispositivo con un desempeño un tanto complicado o que le cuesta moverse, creo que es una de las mejores aplicaciones que podrías descargar en tu dispositivo Android. Como digo, tan sencilla como el nombre, TickTick, es muy sencillo crear cualquier tipo de tarea, tan solo es darle aquí, poner el evento que queramos. Y de una forma muy rápida y muy sencilla, lo creamos, lo guardamos y nos saltará la alerta si queremos poniendo una hora. Flamingo es una de esas aplicaciones que de vez en cuando vienen a dar un soplo de aire fresco a nuestro dispositivo Android, y es que estaba echando a faltar un cliente realmente bueno, potente, completo, bonito, personalizable en Android. ¿Ves todos los coloritos que hay aquí? Azul, negro, verde, no sé qué. Todo esto es personalizable hasta el punto que si nos vamos aquí, vamos a darle a Settings, vamos a darle a Theme y dentro de temas vamos a ver los colores. Dentro de los colores, como veis, vais a poder personalizar el título, el timeline, vais a poder personalizar tanto el fondo como los hipervínculos, como las etiquetas, vais a poder personalizar también los ítems dentro de los menús, el botón de acción, es decir, por ejemplo, este que aparece ahora azul lo ponemos en ese color fucsia. Y como veis, el botón ha modificado su color. Se pueden modificar los colores de prácticamente cualquier elemento y es genial. Y también es muy fácil cambiar entre cuentas, cosa que no entiendo por qué en la aplicación oficial de Twitter es tan difícil. Tocas aquí y ya está, ya has cambiado de cuenta. Es muy sencillo, pues parece ser que hay clientes de Twitter que no captan esto. Para escribir un tweet, pulsamos. Directamente podemos o guardar el tweet para después, dejarlo en borradores. Podemos poner un GIF también. Podemos ver la visualización de los caracteres que nos quedan por utilizar, localización, hacer una fotografía en ese momento y ponerla, una fotografía de nuestro carrete, mencionar a alguien o poner una etiqueta, un hashtag, un numeral. Y tiene un precio que creo que es más que asumible, porque por poco más de un dólar tener esta aplicación es una auténtica maravilla y que promete ser quizás el mejor cliente de Twitter para este año 2016. Y no, no estoy exagerando, probadla y me contáis. Y yo me despido. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final, por darle a like, por comentar, por suscribiros, por compartir este vídeo con todas aquellas personas a las que creáis que le pueda llegar a interesar. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1, porque soy Kit de Gafas y prometo hacerlo.